Sufre de estados y seguir siendo apasionante, se alcanza todo amante del arte al conectarse íntimamente con el sentido que esconde una obra realizada por un artista, es una experiencia estética. Y todos, en alguna ocasión, la hemos tenido, aunque no hayamos sido plenamente conscientes de ello. La Universidad de Francisco de Vitoria acaba de publicar la segunda edición del libro sobre experiencia estética, escrito por Francisco Bueno Pimenta. Una obra que nos ayuda a entender qué pasa en esa situación, cómo y por qué se produce, y lo que es aún más interesante, cómo procurar la actitud necesaria para crecer y prosperar en nuestros encuentros con el arte. El profesor Bueno Pimenta nos invita a un recorrido histórico, sociológico y filosófico por la experiencia estética. Un recorrido que ayuda al lector a descubrir cómo logra una obra de arte trascender a través de símbolos, sentimientos y emociones y actuar sobre el ser de quienes la contemplan, permitiéndoles llegar a comprender las razones de su propia humanidad e incluso su expansión espiritual. Estas páginas nos llevan de lo general a lo particular. ¿Qué significa experimentar para el hombre? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo logra el arte estimularnos y desencadenar en nosotros un modo de conocimiento a través del estético? Y finalmente, ¿cómo experimentamos lo estético hoy en la historia personal? No hay una única respuesta, nos dice el autor del prólogo, Pablo López Raso. Estas páginas nos indican más bien que para llegar a esa verdad única hay muchos caminos.